Ya en el observatorio de Arecibo, esto es en el norte de Puerto Rico, donde se confirmó que parte de la estructura que sostenía la antena y el llamado domo gregoriano cayeron esta mañana. Todavía la autoridad de la Fundación Nacional de las Ciencias no ha emitido una comunicación oficial de qué ocurrió realmente aquí, pero lo que sí hemos hablado con algunos de los directivos y nos han adelantado que sí, que cayeron esa parte que está en el centro donde estaba la antena y los cables que estaban sujetando parte de ese aparato. Bueno, cuando se cayó, bueno, estábamos trabajando, tratando de sacar los equipos esenciales, los más valorosos, de instrucciones que tuvimos ayer, y empezamos ayer y estábamos terminando esta mañana sacar para dejar la área libre. Lamentablemente, a eso de las 7:56 de la mañana, Rafi, oímos un ruido bien fuerte a la afuera de la sala de control. Cuando vimos por el cristal bien grande, pues obviamente vimos que el cable, uno de los cables, se empezaron a desprender, la plataforma empezó a caerse, se partieron los cables, se despegó el brazo azimuto del triángulo. Quiero que vean una vista que era normal durante cuando el radiotelescopio estaba funcionando. Miren, ese poste que ven ahí, eso era una de los postes que sujetaba los cables y que ya no lo hay. Eso normalmente pueden, en fotos antiguas, podían ver desde ahí parte del cable y también parte de la estructura del radiotelescopio. Pero, como les digo, este es el ambiente ahora. Ya las autoridades van a emitir más comentarios a la prensa sobre qué fue lo que pasó realmente aquí, que ocasionó que se colapsara esta parte. Recordemos que ya en el mes de agosto ya se habían uno de los cables que sujetaban parte de esa plataforma, de esa estructura, se había roto, y después a principios de noviembre volvió a dañarse, a romperse ahí.